al reglano le hicieron otra más en el quinto. La jugada de la bola escondida, Juan Vistazzi puso out a un corredor en segunda base, provocó una protesta por parte del mentor del equipo norteamericano. Reynaldo Fernandez is the fifth hitter, and I'll pick up on that in a moment. There's the first pitch. And it's actually hot dogs. Leadoff batter in the bottom of the second inning is Alfonso Urquiola, who is the second baseman for the Western All-Stars. Swung on, missed on the first pitch, and it's fouled back up here straight away right in front of our broadcast booth. Estimated crowd here tonight at Latin American Stadium, 25,000 people. We mentioned earlier it's less than usual. They're not accustomed to a nighttime All-Star. Tenemos también a y surge del bate de Juan Luis Baró el batazo clave en el encuentro. Una línea larga entre center y left limpia las bases. Cuba toma el mando 3-1. Más tarde, Baró sería impulsado por otro hit y el juego quedaría así. Batea Antonio Muñoz. Everroni la capturó y va durísimo por el mismo centro. Y le ha quitado un hit Carlos Mesa. El camperito ese de que no había bateado por acá. Creo que debe haber Tubey. Y error de 5 pies que hace la saca del estadio. El lanzamiento de Costelazo, lineazo por encima de segunda base. La pelota se mete de hit en la banda derecha. Y Cuba es campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nocao Nicaragua de 13 carreras por 3 con 19 hits. Le tira una línea entre Ray y Center, bien colocada, pica a robar, ya entró Linares, viene para la goma Casanova, dobla por segunda, quiere un triple, Contreras, el tiro viene a tercera, viene el corredor, abierto el tiro, se mete en el banco de Cuba y están dándole el home a Lázaro Contreras. Paso elevado al jardín central, parecido al anterior, lo busca en lo profundo, ya va pegándose a la cerca y la bola se fue de jonrón por el mismo lugar que el anterior. Jonrón de Baró y lleva 2 en este juego en 2 turnos al bate. Los 2 cuadrangulares por el jardín central. La 6ta carrera del equipo cubano. Le tira en un batazo entre center y Ray. Va rápidamente, se tira, capturó la pelota. La repetición nuevamente. Qué clase fildeo. El lanzamiento de Valdés. Aguantando el swing, rolling lento por tercera base. Recogió Linares, el tiro out en primera. Paso al jardín central, va hacia atrás Estrada, corre mucho Estrada, va llegando, la capturó pegado a la cerca.
Rolling por primera base, acepta Julio Germán, que tiene el segundo lugar, devuelve a primera y doble play, se acabó el juego. Batazo por segunda, la busca, buen fildeo de Carlos Quintelán, se mira el tiro a primera, out en primera. Tercera del inning, se acabó el juego con victoria para Henequeneros de 7 carreras. Terminando el hombre de la intermedia. Rollins, se le escapa la pelota, el lanzador viene por detrás, Quindelán por debajo del brazo, el tiro, out en primera, estuvo rápido Quindelán. No pudo capturar el bound, el lanzador Rolando Hernández, pero estuvo rápido Quindelán. Ven ustedes cómo le dio ese lanzamiento pegado con el mango del bate. Fue imposible para el lanzador, pero Quindelán. Toca la bola por primera, viene a buscar el primera base y se va a convertir en hit, efectivamente, hit para Wilfredo Sánchez. Línea hacia el jardín izquierdo, la bola pica de hit, entró el hombre de tercera, Wilfredo dobla en tercera, viene para la goma, viene el tiro de Ruperto Zamora y está anotando Wilfredo Sánchez, hasta segunda llega Fernando. Hoy en Hablando de Deportes, en nuestro segundo programa de esta sección, hablaremos o tocaremos otro tema fascinante. Finalmente me han pedido ustedes que haga mi equipo, mi todos estrellas de 30 peloteros con los regulares y su line-up de los equipos de series nacionales, pero de las antiguas provincias, de las 6 provincias verdaderas, auténticas, originales de Cuba. Y en este caso, hoy me place muchísimo hablar de Matanzas, la Atenas de Cuba. Matanzas es la cuna del béisbol cubano, la meca, como me gusta decir a mí. Figuras ha dado del siglo XIX, siglo XX, primera mitad, grandes ligas, béisbol profesional en todos los lugares del mundo. Ese es otro tema. Hablar de peloteros de Matanzas es otro tema. Así fue hasta 1962 y después que no regresaron a Cuba, después de ese año que continuaron aquí en el béisbol norteamericano y en grandes ligas en concreto. Pero hoy hablaremos de series nacionales. Mi equipo Matanzas de series nacionales. Posiblemente hablé de Pinar del Río, ¿verdad? Exceptuando en el picheo, en lo que es peloteros de posición en algunas bases, en poder ofensivo de todo tipo y en los jardines, Matanzas tiene pocos rivales. Ojo con Matanzas. Lo que pasa es que no han ganado o no ganaron muchos campeonatos nacionales, muy pocos, y ninguna serie selecta. Pero hablando de figuras, de estrellas individuales, o sea, de individualidades, muchas veces pensamos en Industriales, en Pedal de Río, en Las Villas, en Santiago de Cuba, Serranos Oriente, como queramos verlo, y no pensamos en Matanzas. Pero cuidado, cuidado de verdad. Aquí va mi equipo. Receptores, número uno, Juan Manrique. Juan Manrique, tremendo catcher defensivamente, tremendo brazo, antes que se lo lesionara ya a mediados, finales de los 90, pero igual siguió siendo un tremendo receptor. Fue de menos a más en la ofensiva, en sus primeros años no era muy bueno ofensivamente, después se convirtió en tremendo bateador de promedio, de fuerza al bate, dio muchos jonrones, daba tremendos palos, y fue tremendo discriminador de lanzamientos. De hecho, lideró por muchos años, año por año, temporada por temporada, las bases por bolas en Cuba. Un peloterazo. Está dentro de mis catchers más completos de serie nacional. Cuidado con Manrique. El gato, le decían. Y creo que duró un poquito, o sea, pudo haber durado más en el béisbol cubano. Sé que tuvo sus problemas, también en el equipo cubano. Mi segundo catcher de Matanzas, Evelio Hernández. Evelio Hernández llenó una época en la pelota cubana, no solamente en la matancera. Fue catcher del equipo Cuba durante 5 años. Ahí secundó e incluso en ocasiones fue regular con el maestro Lázaro Pérez. Era mucho más joven, se fue imponiendo su juventud, era bateador para su época. Cuando digo para su época es porque estamos hablando de aquel verdadero y malo bate de madera, aquellas pelotas súper muertas y aquel tremendo picheo. También empezó cuando las series eran cortas, cuando no existían selectivas y duró poco. Apenas duró 10 temporadas, se fue joven de béisbol, porque él quiso irse. Tremendo receptor, que repito, marcó una época, catcher de equipo Cuba. Ya con eso, ni hablar.
¿Que hay otros receptores en Matanzas? Por supuesto, muchos son mencionables. Orlando Arencibia, Roberto Massa, fue una figura importante en cantidad, Jesús Figueroa, pero estos son mis dos catchers. Primera base, Candela. Hay que respetar los 300 jonrones de Julio Germán Fernández, el gigante de Cárdenas. Tremendo tamaño, tremenda estatura, tremenda corpulencia, tremendo físico. Material de grandes ligas, 100% seguro. Tremendo poder al bate, bateador de promedio, muy buen discriminador también de lanzamientos. A diferencia, por ejemplo, de Lázaro Junco, bateaba muy bien para el right field, lo tenía todo. Pienso que Julio Germán fue una víctima más en aquel sistema, en aquel país. No lo llevaron a equipos Cuba nunca. Fue a muchas preselecciones. Tuvo un momento cumbre del 84 al 87 que parecía que sí. Decían que era el relevo de Antonio Muñoz. El relevo nunca llegó. Al final no lo fue ni Juan Luis Baró, que ahora vamos a hablar de él, ni tampoco Julio Germán. Lo fue, y por poco tiempo, Alejo Relli, que fue otra víctima allí. Pienso que Julio Germán Fernández tenía que ser la primera base o hacer la primera base en el equipo Cuba, de seguro, en el año 86 y en el año 87. Pienso que aquello lo hizo desmotivarse. No se lo he preguntado todavía, se lo voy a preguntar, pero estoy seguro de eso. Porque en dos periodos diferentes estuvo como 5 años ahí que no rendí igual. Después regresó un poquito mejor por sus fueros cuando en Equenero se volvió un equipo muy competitivo y fue una de las piezas claves para ganar los títulos aquellos años 90 y 91. Bueno, y que clasificaron 4 años seguidos a los playoffs, del 89 al 92. Una figura imprescindible en el béisbol cubano, y cuidado con Julio Germán Fernández, no es descabellado pensar o ubicarlo como la segunda mejor primera base de series nacionales. Segundo de mis inicialistas, Juan Luis Baró. Peloterazo, un talentazo. Un Omar Linares a la zurda, casi un Omar Linares a la zurda. Corría, bateaba, fildeaba, el mejor dejón a primera, el mejor en la vuelta al cuadro. Un poder descomunal, sin apenas esforzarse a aparecer. Bateador zurdo, bateador de promedio, contacto. Un peloterazo, que igual solo hizo de equipo Cuba a el grande a un evento oficial en 1982. Del 80 al 86 siempre estuvo en preselecciones, hasta última hora no lo llevaban. Y muchos Cuba B. Después se desmotivó, sufrió sanciones, incomprensiones en la provincia. Aquí ya lo entrevistamos a él, le mandamos un saludo. Y fue de más a menos. Al final se tuvo que ir hasta la Matanza y terminó jugando en Cienfuegos. Por eso no es la mejor primera base de Matanza, en mi opinión. Y por eso no es uno de los 5 mejores peloteros de Cuba. Cuidado. En Matanza hay posiciones que no puedo poner a 2 personas nada más. Y ese es el caso, entre otros, de la primera base. En mi equipo tiene que estar Michel Abreu, un fenómeno al bate en Cuba, jugó también en el left, fue muy bueno a la defensa, y ni hablar en el béisbol profesional después. Jugó triple A, doble A, Japón, le abrió las puertas a los cubanos en Japón, batió un mundo allí. Y en Cuba fue un fenómeno. Pero igual, algo pasa con Matanzas, y estoy esperando que un día alguien de los que tuvieron responsabilidad en aquellos años 70, 80, 90 y 2000 lo digan. Porque hubo demasiadas víctimas de Matanza. Y en esa última etapa, Michel Abreu fue uno de ellos. Líder en jonrones en Cuba, en anotadas, en impulsadas, siempre estaba entre los primeros en todo, lo llevaban a todas las preselecciones, y nunca fue a un Cuba A, solamente el juego contra los Orioles. En 99. Segunda base, bueno, Félix Isasi, el hombre de la bola escondida, uno de los 3 mosqueteros. Vamos a tomar esto con seriedad. Félix Isasi fue la mejor segunda base ampliamente por mucho de Cuba durante 10 años, una década. Y fue el tercer bate del equipo Cuba durante buena parte de su carrera en el seleccionado nacional hasta el año 74, fue el tercer bate del equipo Cuba. Y después siempre estuvo ahí ocupando turnos de responsabilidad. Después fue un gran director, un gran entrenador, aunque duró poco. También sufrió sanciones. Isasi solo tiene por delante de él claramente, integralmente, a don Antonio Pacheco Masó. Él está en el grupito ese con Muquiola, con Padilla, con Anglada, que hay que ver ahí bien quién es el segundo mejor intermedista en series nacionales. Mi segunda base, en paz descanse, Carlos Quindelán,
en La Habana, jugó con los Metros, hizo pelotero allí, pero donde fue figura estrella, que llegó a preselección nacional, que llegó a ser regular en el Cuba B, y que pienso que sin él, y sin otro que voy a mencionar ahora, que me perdone los yumurinos, en el Querétaro no hubiera ganado en 90 y en el 91. Él llenó un hueco que por muchos años había dejado vacante Félix Isasi, porque otros segunda base no cacharon los mismos spikes, ni de Félix, ni de Carlos Quintela. Creo que el mejor de toda esa etapa fue Arturo Sánchez, pero no llega ahí. Peloterazo Carlos Quintela. Buen guante, buen bate, tremenda entrega, bueno, le costó la vida. Su amor a la pelota le costó literalmente la vida. No querer dejarla. La única posición floja o menos fuerte de Matanzas, en mi modesta opinión, es el shortstop. Para mí, Armando Dueñas, que nunca ha sido del todo valorado. Otra figura importantísima en aquellos equipos genequeneros y de Matanzas, en los años 80 y 90. Tremendo mosquete por brazo, tremendo guante, lo que no era un bate poderoso, no era un gran bateador, siempre estaba ubicado en noveno turno, era muy rápido, pero es una figura clave importante. Ese es el shortstop de Matanzas, Armando Dueñas. Si fuera a ubicar un segundo shortstop, yo ubicaría a Alberto Díaz. Alberto Díaz fue un pelotero que jugó muchos años en la reserva, de cambio, en el banco, pero jugaba a la tercera, jugaba el short, era muy buen bateador, tenía tremendo poder al bate. Alberto Díaz es mi segundo shortstop. Está en mi equipo. Tercera base. Está difícil decidir cuál es la primera. Me inclino por Eduardo Cárdenas. Ese pequeño gran ídolo de Santiago de Las Vegas. Fue pelotero con Metropolitanos, con Industriales, con Habana en selectiva, con Ciudad Habana. Jugaba a los files, jugaba a segunda, jugaba a short y jugaba a tercera. Y un año después que Carlos Quindelán se mudó para Matanzas y empezó a jugar con Anequeneros, detrás llegó Eduardo Cárdenas. Y justo en el primer año que ya los genequeneros no tuvieron ya para siempre a Leonardo Guide. Cárdenas, un peloterazo, un bateador zurdo con tremendo tacto, un magnífico segundo bate, nunca le importó a los jonrones, batió más de 300, dio más de 2000 hits, un personaje. Debutó con 16 años, discutió el novato del año. Una figura importante también en la capital, que muchos no se recuerdan. Ese es mi antesalista regular de Matanzas. Mi segundo antesalista, Leonardo Goyre. Leonardo Goyre fue Team Cuba varias veces. Tres veces fue Team Cuba, el Cuba A. Y fue la segunda mejor tercera base de Cuba varios años. Y varios años estuvo en la preselección también, aparte de las veces que hizo el equipo Cuba. Y nada más y nada menos que secundando a don Pedro José Cheito Rodríguez. Goyre también fue segundo bate en Matanza, sexto, ocupó distintos turnos de responsabilidad. No tenía ese gran poder al bate, pero era un bateador de tacto de promedio muy bueno en su época. Y tremendo tercera base, un perro en tercera, como también lo era Eduardo Cárdenas. Ahí están ahí para ejito los dos. Plato fuerte, los jardines. Plato fuerte, los jardines. La ofensiva. La primera base y los jardines. Un tremendo dolor de cabeza. Voy primero con, en mi opinión, uno de los cinco peloteros más completos de Cuba de series nacionales. Y en mi opinión, el pelotero más completo que ha dado Matanzas en series nacionales. El increíble Fernando Sánchez, que probablemente es el mejor de field de serie nacional también. Fernando es un caso único, de los mejores peloteros de Cuba, bueno fildeando, bueno corriendo, bueno robando, bueno bateando para poder, para tacto, un peloterazo que se fue joven del equipo Cuba relativamente, digo relativamente porque después tuvo grandes temporadas y ya nunca más lo llevaron, más nunca le hicieron regresar, otro que tuvo fatalismo geográfico. Hice el equipo Cuba por última vez con 33 años y después tuvo grandes temporadas. Él era Luis Gurriel, según muchos amigos míos matanceros, de nequeneros y de Matanzas.
Por cierto, Fernando sí siempre jugó con arequeneros. Eso es otra historia más, las estructuras que ha tenido incluso la provincia. Arequeneros en una época fue el equipo más débil, hasta el año 87, aunque no era tan débil nada, y Fernando siempre estuvo ahí. Fernando fue tercero, cuarto, quinto, sexto bate de los equipos yomurinos, pero donde más estuvo fue el tercer bate, y donde más estuvo, aunque jugó mucho center field en sus primeras 10 series, donde más jugó fue en el defil. Y al final de su carrera terminó como bateador designado. ¿Qué decirte, Fernando? Fernando hizo cosas que poquitos en Cuba. Está en club exclusivo de 5 peloteros nada más en varios indicadores. Wilfredo Sánchez, el hombre que inventó hit, el gamo de Jovellanos. Hitfredo, o sea, tuvo muchos epítetos. El hermano de Fernando, en mi opinión, todavía es el mejor primer bate de Serena Solar. Cuando Wilfredo llegó a 2000 hits, la gente estaba muy lejos de llegar. Y los próximos llegaron 6 años después. Cuando se retiró era primero en hit, segundo en anotada, entre los primeros en doble, líder en triple, líder en base robada, líder en averaje histórico. Primer bate, miembro del equipo Cuba por una década, por más de una década, 11 años. Right field o left field irregular del equipo Cuba y su primer bate por 9 años. O sea, Wilfredo está en mi equipo. Es mi right field, por cierto. Fernando, mi left. Wilfredo, mi right. Regulares. Don Lázaro Junco Neringer, el toletero de Limonar, el hombre que ostenta la mayor cantidad de coronas honroneras en Cuba, con 11. Olvídense las estructuras de nacional y selectiva, por cierto, fuera solamente una selectiva, de cuando fue por zona occidental y oriental, de cuando terminó empatado con alguien y se lo quitaron por las veces al bate, fue líder 11 veces. ¿Qué decir de Junco? El segundo honronero histórico de Cuba, el primero que sobrepasó al legendario Antonio Muñoz, y el primero que llegó a los 400 jonrones. Lo retiraron injustamente cuando todavía le faltaban fácil 2 temporadas más. Y cuando tenía a Kindelán a 12 jonrones de él. O sea, secundándolo a 12 jonrones. Junco tenía 405, Kindelán 393 cuando lo retiraron. Hubiera sido bonito que hubiera pasado mientras Junco estuviera jugando, si que realmente Kindelán podía alcanzarlo. Yo creo que no. El resto de los Phillies. Tremendo. Center Field, Matanza tiene 4. O sea, esos 4 más estos 3 ya serían 7 jardineros. Y no me quedo solamente en esos 7. Para mí hay 9 jardineros en mi equipo de Matanza. Rigoberto Rosique. Esto los jardines lo voy a hacer de forma cronológica. Center Field. Ilustre miembro de los 3 mosqueteros. Eran Wilfredo, por ese orden, Wilfredo Rosique y Felizas. Tremendo segundo bate. Tremendo bateador zurdo de tacto y tremendo centerfield. Maestro, fildeando, marcó toda una época la pelota yomurina y cubana. Hubo un momento que eran La Feta, él y Silvio Montejo, los mejores centerfield de Cuba. No se sabía quién era el mejor. Un periodo muy importante de la pelota cubana. Pero sí que de los imprescindibles. Pablo Hernández. Pablo Hernández fue un peloterazo de las categorías inferiores y cuando llegó a series nacionales demostró que era verdad. Llegó de novato, fue cuarto bate de Matanzas. Ese fue el cuarto bate de Matanzas durante años, hasta que Junco se desarrolló. Ese Pablo siempre estuvo entre tercero y sexto bate. En aquellos trabucos, porque decimos que en las villas, los trabucos de Matanzas, cuando se unían en selectiva, había gente que no jugaba regular. Habían 7 bateadores ahí, que de los 7 habían 2 que se quedaban fuera. En el banco, en ese día en concreto. Pero Pablo dio 194 jonrones en 14 años. Fue preselección y Cuba B durante muchos años en los 80. Desde que debutó en el 78 hasta el 84 siempre estuvo en la comida. Después no fue que bajó tanto, sino que estuvo el fenómeno de Contreras que lo desplazó. Después matan a Contreras y Pablo regresó por su fuero. Tuvo una temporada 88 espectacular de nuevo. Posteriormente pasa que tuvo problemas con la nueva dirección en el equipo principal de Matanzas, cuando todos lo desquiciaron para Arequeneros en la serie de zona 87-88, y sobre todo cuando Winnie Sule Junco en la 88-89, y Pablo se fue de la provincia y terminó su carrera en Provincia Baja. Se fue joven, por cierto, del béisbol.
apenas 32, 33 años. Lázaro Contreras, yo le puse el ángel caído de center field. En el mejor momento, en el pináculo de su carrera, de su gloria, cuando aún no había cumplido 24 años de edad, la mujer lo asesina en un crimen pasional y nos perdimos a Contreras. Creo que es el caso más triste de la pelota cubana, posiblemente. Yo no reconozco un mejor center field que Lázaro Contreras de los que yo he visto, a excepción de Víctor Mesa. Muchos dicen que lo hubiera sentado, yo no lo creo. Contreras tenía más brazos y podía jugar los tres files. De hecho, en el equipo Cuba y en el equipo Matancero, él no jugó center field nada más. Jugaba los tres files. Tenía poder, tenía tacto, tenía velocidad para todos lados, en la ofensiva, la defensa. Corría, un poder bendecido, un pelotero de cinco herramientas. Ahora todo el mundo dice que todo el mundo es de cinco herramientas. Este es de los poquitos de cinco herramientas de series nacionales de verdad. Fue un fenómeno en sus últimos 4 años. Bueno, logró imponerse en aquel Equeneros y en aquel Matanzas y ser regular. Y logró imponerse en el equipo Cuba Grande, entrar al Cuba Grande, a Cuba, y llegar incluso a ser regular en el Cuba. No era Víctor Mesa que tenía que preocuparse. Eran otros jardineros que habían ahí y otros que estaban en esa época, o que surgieron en esa época, voy a decir los nombres, Urrutia, Bejerano, José García, Javier Méndez, esos son los que tienen que preocuparse con la presencia de Lázaro Contreras. José Estrada, un fenómeno, otro gamo, otro pelotero de Jovellanos, igual que los Sánchez, igual que José Luis Valdés, igual que Lázaro Contreras, por cierto. José Estrada, creo que puede ser considerado con justicia el segundo mejor centerfield de Serie Nacional, por su carrera que tuvo. Era excelente la defensa, tanto por su desplazamiento, como por su guante, como por su brazo. Tremendo bateador, de tacto principalmente, tenía determinado poder. Muy buen primer bate en los equipos Matanceros. Así no lo vi en el equipo Cuba, nunca me gustó tanto como primer bate en el equipo Cuba. Ya que llegó una época ahí que el primer bate regular que mejor encajaba era él. Me hubiera gustado en otro turno dentro del seleccionado nacional. Un peloterazo. Esos son los 4 centerfield. ¿Quiénes son mis otros 2 jardineros? Yo, en un equipo de Matanzas que yo dirija, o que yo designe como el mío ahora, tiene que estar Amaury Casañas, porque en su periodo fue de los tipos de mayor poder abate que hubo en Cuba. Buen brazo, marcó toda una época muy importante también a finales de los 90, en principio de los 2000 en la pelota cubana, y después incursionó en otros vehículos. El otro es Yoandri Garlobo. Jugaba cuadros, jugaba los files. Muy buen bateador ese gordito. Y lo demostró en aquel primer clásico mundial. Esos son mis 9 jardineros. Donde tampoco es muy fuerte a Matanzas, a pesar de su rica historia y sus muchas individualidades en series nacionales, es en el picheo. Por ahí van los míos. He dejado otros peloteros estelarísimos fuera, jardineros y de otras posiciones. Era muy largo de explicar, no sé, Guillermo Heredia, Wilfredo Menéndez, Baisel Acosta, muchos peloteros, Lino Betancourt. Otra cosa, en primera base, en mi equipo de Matanzas, que lo había olvidado, tiene que estar el ya tristemente fallecido, veterano de las primeras series, el gigantón, y que después fue coach muchos años de los equipos yumburinos. Y su hijo también fue un gran pelotero, importante, jardinero y catcher. Me refiero a Edwin Walters. Su hijo es Marcos Walters. Edwin Walters es mi 4 primera base. Hay otros peloteros de Matanza. Está, por ejemplo, Antonio Hernández, que fue un primera base muy importante en los años 70 en Matanza. Fue incluso 4 bate en aquella provincia. Pero bueno, esos son mis peloteros de posición, mis bateadores. Lanzadores. Jesús Torrientes. Jesús Torrientes en los años 60 fue una figura importantísima en Cuba, no solamente en aquellos equipos occidentales, en los primeros equipos yumburinos, sino en el equipo Cuba. Fue el tipo, llegó a ser el principal pitcher de Cuba, años 66, 67. Jesús Torrientes es mi primer matancero. Y los pitchers los voy a decir también por orden cronológico. Gaspar Curro Pérez. Con igual nombre que su padre, que fue un pelotero en el capitalismo, importante. El Curro Pérez fue un pitcher vital, esencial en el béisbol cubano en esos años 67, 68, 69, 70 y siempre será recordado como el héroe de Quisqueya, donde él y Rigoberto Rosique
fueron los ejes de aquel triunfo sensacional en agosto de 69 en el Estadio de Quisqueya en Santo Domingo, República Dominicana. Gaspar Curro Pérez duró poco en béisbol cubano. Se fue también joven, por propia voluntad, y si no, estaremos hablando de él en otro nivel en el béisbol cubano en todos los tiempos. Alfredo García, debutó de muchachito, de adolescente, y desde que debutó se vio que fue tremendo pitcher. También jugó o duró relativamente poco, pero en ese periodo de 69 al 74 fue un pitcher importantísimo en Cuba y fue miembro del equipo nacional. Un tipo tremendo, excepcional. Otro pitcher que muchos no recuerdan y fue Cuba B, preselección nacional, en esos años 70, sobre todo finales de los 70, muy principios de los 80, fue Leonardo Hernández. Ese es un pitcher que en mi equipo debe estar por lo que representó en su época. Otro lanzador que no fue equipo Cuba, pero fue muy importante en la provincia, ganó dos o tres campeonatos para la provincia, fue Eduardo Terry. Fuimos abridor, que relevista, fue novato del año, fue el MVP en la Serie Nacional que ganó los Tricultores, la Serie Nacional 83-84. Recordémonos que Matanza ganó con los tres mosqueteros la Nacional 69-70, después con los Tricultores en los 70, en aquella con Miguel Ángel Domínguez de director, después con Juan Bregio, después en 83-84 con Tomás Soto, y después en el 90 y 91 con Gerardo Siles Junco, hasta que ahora en 2020 volvieron a ganar con otro miembro ilustre por décadas de los cuerpos de dirección yumurino, que es Armando Ferrer. Mi próximo lanzador, y en mi opinión, mi pitcher derecho de Matanza, mi número uno, Rafael Rodríguez, un amigo al cual saludo aquí, que lo hemos entrevistado en Estrella de Siempre, la mejor curva por años de Matanza, sino de Cuba, ganado más de 100 juegos en series nacionales, y una persona, un pitcher que fue muy vilipendiado, ¿no? fue muy mal llevado por los entendidos, los jerarcas del béisbol en Cuba, en esos finales de los años 70, a principios de los 80. El equipo Cuba no puede ser medidor en algunos casos, y uno es Rafael Rodríguez. A continuación, sin peros, el mejor pitcher zurdo de series nacionales, José Luis Tati Valdés, sin comentarios. En juegos importantes, en playoff, te pichaba cada tres juegos, lo mismo te abría que te relevaba, y nunca le dio ni catarro. Cuando incorporó la Naked Ball a su repertorio en el año 87, se volvió más imbateable todavía. Tremendo control, tremenda estamina, jugador de los campeonatos importantes, pitcher ganador de los juegos buenos, con Enequenero, con Matanzas y con el equipo Cuba. Muchos no recuerdan que a la hora del cuajo, como decimos nosotros, durante muchos años, sobre todo del 87 al 91, José Luis Valdés era el pitcher contra Estados Unidos, o contra un Puerto Rico que era muy difícil, o contra Japón, los equipos machos, los equipos difíciles, en los eventos internacionales. A veces no eran los llamados pitcher número uno o pitcher número dos de Cuba, era José Luis Valdés, el mejor zurdo de Cuba, y para mí entre los cinco mejores lanzadores de cualquier mano de series nacionales. Mi respeto para Tati Valdés, y no voy a negar que es un pitcher preferido por mí. Carlos Mesa fue un pitcher que secundó muchas veces a Tati Valdés, y ni hablar en aquellos campeonatos que ganaron para Nequenero en el 90 y el 91. Él era el que hacía ahí la dupla, porque José Luis Valdés no podía ganar todos los juegos. De 7 a ganar 4, José Luis Valdés ganaba 3. Alguien tenía que ganar el cuarto. Bueno, muchas veces ese tercero o ese cuarto lo ganaba Carlos Mesa. Un pitcher importante, fue equipo Cuba también un año. Tiene que estar en el equipo Matanza, que se respete. Por lo menos en el mío. Anselmo Martínez, otro lanzador siniestro, zurdo, pitcher importantísimo en esos años del 82 al 85, pitcher de equipo Cuba en el 83 y 1984, que lastimosamente se fue joven de béisbol, se lesionó en el año 85, después regresó tres años después, pero no fue igual. Igual que Goyre, que ahorita hablé de él, se fue joven de béisbol cubano, regresó tres años después y solamente jugó una temporada, el 88-89. Por eso no tuvo una carrera más larga. Mi último lanzador, y sería probablemente mi relevista en ese equipo, fue Jorge Martínez. Y a fines de los 80 y buena parte de los 90 fue una figura muy importante en el béisbol yumurino e incluso en Cuba. Hizo preselección y hizo Cuba B también. Jorge Martínez está en mi equipo.
Cuerpo de dirección, bueno, tengo a Mando Ferrer, tengo a Wim Wortes, y como director me inclino por Gerardo Siles Junco, aunque he mencionado a Miguel Ángel Domínguez, he mencionado a Juan Bregio. Tomás Soto fue un director muy bueno, también fue un buen pelotero en los años 60, era el de Tañán de aquella toretería que eran los tres mosqueteros. Pero Gerardo Siles Junco, con aciertos y desaciertos, primero ganó 14 provinciales con Limonar en Matanzas. Y después de 10 años, 11 años ganando, lo llevaron a la Serie Nacional, llevó a clasificar a Nequeneros, logró aglutinar aquel grupo que supuestamente se dice que eran belicosos, que eran conflictivos, que eran indisciplinados, que Matanzas adolecía no solamente de picheo, sino un cuerpo de dirección que lograra aglutinar a aquellos peloteros extraclases individualmente, pero para muchos conflictivos, individualistas. Y Siles Junco lo logró en una etapa muy dura y muy difícil, de mucho nivel en la pelota cubana, donde había muchos equipos muy buenos, Industriales, Vegueros, en la selectiva Las Villas, Serrano, Pinar del Río, Ciudad Habana, y él logró clasificar 4 años seguidos y ganar 90-91 y plata en el 92. Matanza quedó de ver en selectivas, fue subcampeón en el 82 y cogió varios bronces, o sea, entre los tres primeros lugares, en 81, 83, 84, 85, después en 91 con Siles Junco. Pero nada, quedó a deber en eso, me hubiera gustado. Me encantó que ganaran este año, es lo que puedo decir, me gustó mucho. De hecho, que al béisbol cubano le hacía falta que Matanza ganara, al fin ganara. Después de que en las últimas series había dado de nuevo tantas figuras, había logrado un equipo competitivo, había llegado a las finales varias veces y a los playoffs, y no había logrado el éxito tan añorado. Espero que les guste, y a los que no les guste tanto, pues debatan. Vamos a conversar, vamos a compartir. Mira, y no regular, mi equipo regular, no me voy a quedar así, voy a decirlo. Primer bate, right field, Wilfredo Sánchez. Segundo bate, segunda base, Félix Isasi. Tercer bate, left field, Fernando Sánchez. Bateador designado, Lázaro Junco. Junco jugó mucho left, jugó mucho right, pero también jugó como designado. Adolecía de defensa. Junco, tremendo poder, buen bateador, corría mucho, robó bases, pero adolecía de defensa, pero tenía tremendo, tremendo brazo. Tenía. Ese es mi cuarto bate, por mucho. Es uno de los 5 mejores del Lube de la pelota cubana. Cuarto bate, Junco, bateador designado. Quinto bate, Julio Germán Fernández, primera base. Sexto bate, en mi equipo. Centerfield, me inclino por Lázaro Contreras. Séptimo bate, catcher, Juan Manrique. Octavo bate, tercera base, Leonardo Boyle. Y aquí voy a hacer una innovación porque jugó muchas posiciones y jugó short. Y en un equipo de Matanza que yo dirija, tienen que jugar conmigo, Eduardo Cárdenas, en el shortstop. Y cierro ese line-up con Cárdenas en nuevo bate. Tremendo equipo. Pitcher abridor, zurdo, José Luis Valdés. Pitcher derecho, Rafael Rodríguez. Hasta aquí mi equipo. Debatan. Den like, compartan. ¿Ok? Y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo programa Hablando de Deportes y nos veremos en las próximas entrevistas con Estrellas del Cielo. Un abrazo. Cuídense. Una bola a la cuenta para Marchetti. Pablo Pérez espera turno. Fíjate que Marchetti no le tira curva. Se abrió con recta afuera. La segunda le repitió. Dos bolas sin strike. Dos y nada. Ya está listo.
Le tira un fly al center right, a lo corto viene Pablo buscando la pelota y capturó Pablo. Estaba al lado Contreras. El sábado 19 de enero, durante la 24ª Serie Nacional, Wilfredo Sánchez González, del equipo Citricultores, con el número 19 y en su serie número 19 para mayor coincidencia, se convertía en el primer pelotero que llegaba a 2.000 imparables en nuestra pelota grande. El hit número 2.000 lo conectaba en la séptima entrada frente al guantanamero Osvaldo Duvergel, en juego celebrado en el Estadio Victoria de Girón de la capital yumurina. Línea recta con el pecho. Le tira un batazo alto, largo, se va. Se fue. Home run por el left field. Larguísimo. El segundo home run de Contreras en el campeonato selectivo. Con el juego, 3-2. Ha sido el lanzamiento, le tira con un batazo alto, largo al left field, se va. Se empató el juego, home run para el left field. Enorme, se quedó mirándolo porque la pelota se fue al techo. El Junco bateaba 230. Listo Rebarruena. Le tiene un batazo al left field, atrás me parece que se va. Se fue. Jonrón por el left field. Al primer lanzamiento, jonrón de Junco. Su número 7 en el campeonato, su número 31 entre la nacional y la selectiva. Lo van a cerrar ahora, ¿eh? Batazo alto, largo, al left field, se va, se fue. ¡Home run! Era tendido, Ciudad de La Habana, en el terreno. Home run para Fernando Sánchez. Decide el juego 1-0. Un tremendo choque aquí en el Victoria de Girón. Eddie Martin. Bueno, y un tremendo duelo de lanzadores que decide también un tremendo bateador, Fernando Sánchez, en el final del noveno. La única carrera del juego viene anotando Fernando Sánchez, acompañado de centenares de aficionados que se han lanzado al terreno para que de esta forma vea reducida su ventaja en el primer lugar a solo un juego de diferencia sobre las Villas para ir a los encuentros finales a partir del próximo sábado en el Estadio Genaro Melero de Jatibonito. Los números finales de este encuentro. Verás. Le tira un batazo al left field, va atrás a Urrutia, va atrás, se va, se fue. Home run por el left field. El tiro y lo está poniendo a... En 2-2. Aquí viene Rolling, busca el tercera base, pierde, se le cae, recupera, tira segunda, forzado en segunda. Eduardo... En 3-2, Rolling fuerte, busca el camarero, mete el guante, buena jugada, tira segundo un out, devuelven a primera base, doble play. Jugadas muy similar en cuanto a valor, diría yo, que la quisiera aquí Eduardo Cárdenas tirándose de manos. Ven ustedes, aunque esta representa más, porque la situación hubiera sido completamente diferente. Ese batazo se iba al right center. Habría que ver a dónde iba a llegar, si podía ser cortado o no. Y se convirtió en un doble play. Esta tiene más valor. Está jugando corto Fausto allá en el derecho. La cuarta bola. Y es el... Ahí va un batazo. Bien colocado. La bola pica. La va a cortar rápidamente Gustavo León. La cortó bien, va para tercera base, Cárdenas, y está. Ahí va un batazo de fly, lo busca rápidamente Fausto Álvarez hacia la zona foul. Se prepara el hombre en tercera base, capturó Fausto, se le cayó la bola cuando iba a tirar. Y realiza el piso y corre.
traer tres, dos e incluso tres. Sí. Ahí va una línea, bien colocada, la bola pica, se va extendiendo. Anotó el hombre de tercera, va para segunda base. El bateador corredor en un... Ahí va un batazo larguísimo hacia el center, la bola se va elevando. Y la bola por encima del techo, dio en el techo. Home run de Fernando Sánchez con un... Aquí viene, le tira, levanta un flycito, ahí está el torpedero, infield fly out por regla, captura la pelota. Armando Dueñas decretó el infield fly, el árbitro de tercera base. A un out de la victoria, el tiro va a segunda hora, tienen cogido al corredor, lo tocan, out, y Eneque Enero campeón. Campeón Eneque Enero. Combativo. En el campeonato regular también aquí. Y allá en la provincia de Matanzas. Ha sido un gran triunfo. Signado. Y exponiéndose, batazo elevado al jardín izquierdo hacia atrás. Ahí va Ruperto Zamora. Y la bola se fue de jonrón. Cuadrangular de Julio Germán Fernández, que se quedó parado ahí en la goma contemplándola cómo se iba. José Estrada para tercera, fue cogido robando y esto le costó salir del juego. Patazo grande al jardín central, va hacia atrás Pablo Hernández y junto a la cerca, sacando la mano encuartada por encima de la cerca, la ha capturado y se golpeó Pablo Hernández. Allá van todos sus compañeros. Viene la cerca de alambre, él la saca del otro lado. Creo que se dio con la... con el poste que aparece. Primera bola, cuenta de uno y una. Este es el jonrón de Pablo en el primer inning. De línea la botó por el jardín izquierdo. Y este es el del segundo. El segundo jonrón de Pablo. Tremendo batazo otra vez por el jardín izquierdo. Y como está Pablo Hernández... Este es el tercer jonrón que batea los yumurinos en este juego y se van arriba. Cuatro carreras por tres. Al torneo de Harney en Holanda y después en Japón. Ahora en el campo corto, capturó con el guante de revés, va el tiro y out en primera. Fíjense dónde capturó en la hierba exterior Claudio Jova. Ha perdido rapidez. Realmente. Corredor un poquito más rápido y no sacaba. Sí, sí. Fíjense, tremendo fildeo en la hierba. Se tiraba Rolly por el campo corto, recoge bien Dueñas, el segundo out de primera. Ahora se escapa. Muy bien, Dueñas. Tenía tiempo. No, la posibilidad del empate está en segunda hora con dos outs y dos errores en el inning. Lanzamiento rápido además sobre lo bajo. De lado Anselmo. La tira Rolling de frente a tercera. Recogió Coiri, aguanta el corredor, el tiro. Rolling por tercera base, recogió, el tiro va a la goma, un out. A primera, doble play. La tiraba Rolling entre tercera y short. Buen fildeo de Goire, el tiro, out. Ahí va Rolling por tercera, tira Goire, pisa un lado, el tiro va a primera, el tiro bajito y... Equipo que le bateara.
Es cierto que los chicos de Trigoura estaban ansiosos, pero el zurdo de oro de la pelota cubana, con su picheo bajito en las esquinas, con un tremendo control, aunque sin esa gran velocidad, no pienso hubiera dado tregua a la tanda menos ansiosa. El equipo se encuentra muy bien, con esta victoria, pero 6 juegos. Además de Jorge Luis, ejes del triunfo fueron el jardinero José Estrada y el antesalista Eduardo Cárdenas. Bueno, yo pienso que ya el equipo se ha reponido un poco. Un buen juego, Valdés se presentó muy bien. Creo que jugamos bien, ellos jugaron bien, pero bueno, hicimos 2 nosotros, ganamos por 0 y creo que este juego nos da más fuerza para seguir luchando y... Conjeturas aparte, el playoff puede o no concluir hoy. De ganar los actuales monarcas, las acciones retornarían al latino. ¿Qué opina de ello un mentor tan ganador como Siles Junco? Bueno, no, yo... Preparado. Línea, Raifel, ahora pesca y no puede cortarla, Luis García va para segunda. Estrada se detiene en segunda cuando viene el... Sigue siendo el mejor bateador de enero. En el inning que anotó la carrera a Estrada, preparado el pecho. Le tiraba a Rolling de primera y segunda, de agita al right field, dobla por tercera, viene para la goma. Aquí viene el tiro corto y hasta segunda. En el tiro se fue a segunda Cárdenas. Tercer hit que permite Osvaldo. Ahí va Machucón por tercera, viene a buscar el pitcher. Recoge Osvaldo, el tiro a primera y quieto en primera, se le cayó la pelota. Por lo tanto, si este es el primer hit del juego, atendiendo a lo que normalmente hacen los anotadores, que el primer hit tiene que ser bien claro, bien definido. Parece que se van los corredores. Se le escapa la pelota a Ferreiro, pero está recuperado. Rolling por tercera, viene Estrada para la goma, fildea Vargas, viene anotando, tiro a primera, out en primera. Se va arriba en el Canero, 1-0 en el cuarto inning, parte final. En la jugada Cárdenas no pudo moverse de segunda base. A patear Lázaro Junco, de 1-0, le dieron una base y un desbol. Patazo largo de línea entre el epicenter, va Alexis Cabreja y llegó a la pelota. Uchucho se le escapa la pelota, sale para tercera Germán, va el tiro y out en tercera. Campo de la storia del baseball italiano. E vedete Valdés. A vuoto Bianchi, strikeout. E si chiude così il primo attacco dell'Italia senza punti. Artificial sobre ese material de tacos o los de fútbol, el pincho, el spike de normal del béisbol dará su aporte a las medallas de oro. Le tiró al tercer strike y lució muy mal
con una curva de Valdés. Segundo ponche que da el Yumurino. Segundo inning. Por el equipo de Nequeneros, Lázaro Junco, el jardinero izquierdo. Osvaldo Fernández. Ahí va un fly largo, alto por el jardín izquierdo. Se pega la cerca el left fielder. Y la bola se fue de home run. Cuadrangular de Lázaro Junco por el jardín izquierdo. Su número 15. El séptimo que permite Osvaldo Fernández. Un batazo sumamente elevado. Ven ustedes cómo se pegó la cerca el jardinero izquierdo. Batazo no fue mucho más allá de la cerca. Batazo sumamente elevado. Primera de 3-0. Estaba en 300. Antes de comenzar el choque, está en 295. Su última presentación a la defensa, un error en Equeneros, tres carreras, cuatro hits, doble el cuadrangular de Junco, cuatro quedados en base. Va venciendo Japón, estamos en la conclusión de la segunda entrada. En curva le tira, saca batazo grande por la banda central, va hacia atrás el jardinero central, la pelota se fue de jonrón, cuadrangular larguísimo por la misma banda central, por encima del cartel de los 400 pies de línea. Una curva lenta que se la aprovechó. Y ay, 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 qué clase de batazo. Thank you.
primera. Vrijwel gelijk op. Door uitstekend veldspel sneuvelden tal van spelers al op het eerste honk.